Welcome to my world people, Alaba Adrel, estamos aquí en un nuevo vídeo. En esta ocasión os vengo a hablar sobre la nueva actualización de Destiny y sus nuevos cambios referidos a los micropagos, cómo podemos comprarlos, cuánto cuestan, sobre los nuevos bailes o gestos. Pues en esta ocasión nada más que nos han traído nuevos bailes, 18 nuevos bailes, gestos, donde ya sabréis dónde estaba antes este Everest, que lo podemos ver en pantalla. Ahora está aquí, ya está toda la gente pues intentando coger trabajo, ¿no?, en la cola del paro. Y pues las monedas se nos pondrían en el inventario. Nos han regalado 400 monedas de plata para todo, en lo cual pues aquí podemos ver los precios, la cantidad de monedas, cuánto valen, ¿no? Y pues hay 18 gestos, como ya he dicho. Dos son de leyenda, los de leyenda valen 500 monedas, por lo cual los 400 monedas que nos han regalado no nos sirven para comprarnos ninguno de los dos de leyenda. Y uno de ellos era el famoso Cartron. Y el segundo pues es el del aplauso irónico, ¿no? Los gestos ya azules cuestan 200 cada uno, por lo cual nos podemos pillar dos. Y nada más que hay dos de leyenda, los que ya os he dicho. Y nos aparecen, pues podemos comprar directamente las monedas de aquí. Y también devoluciones, que tenemos 15 minutos tras haber comprado un gesto para devolverlo y poder pues elegir otro si no nos ha convencido en unos 10 minutos o así, porque después si se nos pasa los 15 minutos no podremos devolverlo y hemos perdido pues las monedas de plata, ¿no? Pero bueno, yo creo que en un futuro van a poner más gestos y más bailes después de ver la cantidad de gente que comprará esto, ¿no? Porque todos lo sabemos que habrá mucha gente que lo compre. Y con las novedades nuevas de Estandarte de Hierro nos han traído pues la pistolita, ¿no?, en el hueco de especiales de daño pues solar, y el fusil de pulsos. La pistolita no llama mucho la atención, pero tiene su estética bastante guapa y hace mucha pupa. Ya lo hemos visto en gameplays anteriores antes de salir este DLC, y el fusil de pulso la verdad es que no lo sé, así que habrá que probarlo, ¿no? Después, con las novedades de los contratos, tenemos aquí los nuevos contratos de hacernos pues varias rayas, otros de completar 13 partidas y en esas 13 partidas intentar ganar 7. Y después están las bajas con armas principales, especiales y pesadas, y lo de siempre, ¿no? Así que nada, os dejo con los distintivos de los tres personajes y la pieza de armadura, que en esta ocasión ha sido en la pota. Y nos vemos en el próximo vídeo. A disfrutar del estandarte, señores, y no os paséis con el monedero, con esos gestos, por Dios, no os paséis, por favor. We'll be right back.